Indudablemente, cuando pensamos en estadísticas de mujeres que filman, el primer nombre que surge, María Luisa. Me di cuenta que yo quería ser parte de ese universo. El encuentro que tuve con el cine de María Luisa fue cuando acompañé a mi madre a ir a ver Señora de Nadie y vi esa historia de una mujer separada, con hijos, intentando rearmar su vida. Creo que lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre, que estaba muy emocionada, muy conmocionada por la película. Creo que en ese momento se sintió muy identificada. Que si seguís así, lo vas a perder. ¿Vos no pensás que él me puede perder a mí? Él no me conoce. Vos tampoco me conocés. No saben quién soy yo. Lo disruptivo de María Luisa tiene que ver justamente con el tipo de personajes que pone en acción las transformaciones. ¿Dónde está el eje de las transformaciones de los personajes? Que muchas veces tiene que ver justamente con defender y reconocer su deseo. También contar personajes que no se han visto, o por lo menos hasta ese momento no se habían visto en el cine nacional, como el de Julio Chávez en Señora de Nadie o de la protagonista de Eso no se habla. Ciertas frases que son muy de María Luisa, que yo muchas veces las uso. ¿De qué lado estás ahí? A tu lado, Camila, siempre. Yo no sé si me entienden de dónde viene el chiste. And this is the little cry room for when I'm sad. Yo creo que tienen mucha verdad, mucho detalle de cotidianeidad, de esas pequeñas cosas que solo una mujer que observa en la intimidad puede después reproducir, casi como si ella fuera confesora de sus propios personajes. Creo que ella ha tenido una mirada también queriendo ser libre, ¿no? O sea, de permitirse, de darse esos permisos que puede tener con la cámara, con lo disruptivo de un montaje, esos planos cortos. Señoras with their sad painted faces. Sobre todo en el tratamiento del deseo, de la pasión. También tiene un legado en lo que posibilitó la creación como una de las socias fundadoras de La Mujer y el Cine, que hasta el día de hoy posibilitó que muchas mujeres filmen y que hoy sigamos filmando. Me gusta imaginar este juego de palabras con sus títulos, como si en cada uno de ellos hubiera una pista para llegar a conocerla. Una señora de nadie que vivió momentos de felicidad, considerándose yo la peor de todas, con todo desenfado. Retratando mujeres, como en Miss Mary, donde el deber y el deseo están en juego. Como Camila, que consagró su pasión y vocación más allá de cualquier consecuencia. No tuvo miedo a contar las historias, aunque otros le dijeran que de eso no se habla.